Sí, yo ayer lo estuve viendo el ejercicio y la verdad que hasta yo en algunos me trabé y dije, pobre chico. Yo creo Sí, que casi. pa. Se me hace que la mayoría le habrá ido más o menos, porque no estaba fácil. Exacto. Sí, está un poco difícil. Primero, con el A, no sé si el profe te puso que sea. Tal punto está bien, tal punto está malo, directamente desaprobado. No, desaprobado, no, me dijo. Primero, vamos. Bueno, el primer creo que no era tan, no sé si este te salió o no, pero simplemente había que dividir. Bueno, que no es eliminatorio los exámenes, o sea, igual puedes expulsar, digamos. Sí, hay recuperatorio, me dijo. Verdad es que esta es la última semana, estuve viendo que pusieron ustedes. Sí, esta es la última semana y nos quedan tres temas más por tocar, digo. No sé cómo más, ¿eh? Sí, la verdad es que no, no sé cómo agarrar el próximo, no sé si cerrarán así nomás y comenzarán con análisis 1, digamos, ya la materia de la carrera. Sinceramente, Claro. ya no análisis, no. Bueno, acá simplemente cuando la misma consigna decía. Calcular el cociente y el resto de la siguiente división. Era simplemente dividir. Acá el polinomio está desordenado, o sea, sería el dividendo de este divisor. Hay que ordenar acá del mayor grado a menor grado. O sea, 5, veis que la quinta menos, veis que la cuarta no está, así que ponemos 0, veis que cuarta. Sí, se ve bien. Cancelar siempre sea de mayor grado. Nos buscamos el cociente, cociente de x cubo, x cuadrado por x cubo es distinta. Positivo, el negativo de acá, más negativo. Entonces, acá cancelar. Vamos con el otro x cuadrado, x cubo por menos 2x. Doy que una cuarta, se ve que no. No, claro, no. Positivo por negativo, negativo, negativo de acá. Ahora x cubo por 1. Resolvemos hasta ni nada. Tenemos 2x cubo menos x cubo. Ahora, más 1. ¿Estamos bien, eh? Oye, o sea, ¿alguna duda? Ahora vamos el siguiente término. Yo quiero ir cuadrado. Buscamos el segundo término del cociente. Bueno, buscamos cómo cancelar acá, que sería
2x cuadrado. Claro, cuadrado. Se viene el cuadrado con signo, va a ser positivo. El 2x cuadrado por x cuadrado, 2x cuadrado. El negativo de acá, menos 0. Bueno, 2x cuadrado por menos 2x es igual a menos 4x cubo. El signo, bueno, más por menos, 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 más. Entonces, voy a acá. 2x cuadrado por 1 va a ser 2x cuadrado, menos 2x cuadrado, negativo. Ahora resuelvo esta suma. Entonces, queda 5. Cubo, menos 2 cuadrado, y va con el siguiente término, que es 9. Bueno, el tercer término de cociente va a ser 5. 5x al cubo. 5x. ¿Por qué? Ah, sí, 5x. Hay una cosa que se significa por bar, por x cuadrado, 5x al cubo. 5 por 1, 5, bueno, más por más, más. El negativo casi más o menos. Bueno, hacemos lo mismo con los x por x cuadrado, 5. Por 2 sería 10. Bueno, más por menos, el menos, con este menos se hace más. Bueno, x por nada es x, para x por 1 también. Con el 5 por 1 es 5. Más por más, más. Por el menos acá, el menos. Bueno, resuelvo la suma, está 0, sería E, 8x cuadrado, menos x, menos 5x, 6x. Menos 6x. Ahora abajo el término independiente. Bueno. Busco el último término. Va a ser más 8. 8 por x cuadrado. 8 cuadrado. 0. Ahora, 8 por menos 2x va a ser menos 16x. Se me hace más 8 por 1, 8 y por positivo, casi más negativo, tengo menos 8. 6, menos 6 más 16, igual a 10. Bueno, esto es menos 16. Y este sería nuestro reto. No sé si vos te acordás que hiciste, si lo hiciste así. Sí, así me salió a mí el resultado. Está bien, porque yo esto lo corroboré bien. O sea, yo lo hice ayer a la noche antes de irme a dormir. No. Me claro. Pongo así. Después me trago, así me pide trabajo, ¿no? Me digo así también, ¿no? Yo lo corroboré, o sea, como lo corroboramos, tanto el divisor con el cociente,
Vamos a esto. Yo hice esto y me dije bien, digamos, que era. Yo bien. Está bien. Sí, sí, a mí también me salió así. El otro, bueno, yo creo que también nos falta. Ah, nada, nada. El otro decía. Ah, bueno, en la misma consigna. Y ahí ya te dice que es lo que. Bueno, para hacer opinión, primero completamos el dividendo y ahí es que 1 más 0 x cuadrado más 0 x más 8. Bajamos los cocientes de cada término, sería 1, 0, 0, 8. El cociente, ponemos el término independiente acá, pero porque si nos cambiaba sería menos, medio. Entonces empezamos a resolver. 1 no se suma con nada, vamos para abajo. 1 por menos 1 medio, menos 1 medio. Menos 0, menos 1 medio. Menos 1 medio por menos 1 medio es más 1 cuarto. Menos 1 cuarto. Menos 1 octavo. Menos 1 octavo. Ahora armo el nuevo polinomio que tengo acá. Ahora me. Termina ahí, o sea, encontrar el cociente, que es el cociente de esta división. ¿Y te digo así? ¿La ya salí? Sí, eso está medio bien. Yo lo hice así y lo corroboré también. Me da bien. Ahora. Punto 2. Este queda más como. Para pensar un poquito. Pero no estaba. Entonces dice, señale cuál es el valor de B. Multiplique con esta función S de X igual a el resto de dividir de S por X.
función S de X es tu dividendo. Y esto vos lo dividís en el divisor que es X menos 3. Obviamente te va a dar un cociente. Y esta división, bueno, te dice que tiene un resto. Está acá todo un proceso de división. Tiene un resto de menos 1. Entonces, bueno, simplemente hay que hacer la división y en el último proceso ya te queda fácil para despejar el resto. No sé si está bien, ¿no? ¿Tiene alguna hora? Acá también puedo hacer rupín, pero bueno, pues elegir cualquiera de los dos. Yo elegí. Bueno, empezamos a hacer la división. Acá para cancelar esto, tenía que tener el primer término, 2x por cuadrado. 2x por 3 va a ser A6x. Vamos a poner menos. Vamos a poner. Acá queda 0, acá queda 10x. Ahora para cancelar 10x, término acá tiene que ser 10. X por 10, igual a 10. Ahora 10 por menos 3, igual a menos 3. Bueno, B menos 30 no sabemos, pero o sea, ese dato ya nos da. Sabemos que el resto es menos 1. Entonces sabemos que el resto va a ser menos 1. Y bueno, acá ya tenemos la operación para poder encontrar el valor de B. Ya sabemos que menos B. Menos B. Menos 30. Igual a menos 1. Entonces, puedo pasar el menos 1 al primer miembro, bueno, menos B al segundo miembro. Esto. Yo puedo dejar el menos B acá. Pongo acá. Tiempo 3 más por menos, acá es más, está confundido el 5, acá es más, entonces aquí es más 3. Entonces más 30 pasa para este lado como menos 3. Y bueno, para que me quede B igual a B negativo. Pero lo mismo no puedo hacer nada más que quiero ahorrar un paso. Directamente paso el B para acá como positivo. Menos 1, como más 1, ya 1 más 30, pues es igual a 21. No sé si te dio así a vos. ¿Lo pudiste hacer? Ah, ya está conectado. Hola, chicos. Sí, yo sí lo hice, pero a mí me salió menos 31. Claro, capaz que. Lo podemos corroborar, digamos.
A mí me sale que B es igual a 3, 21. Yo simplemente reemplazo el B acá, me va a quedar menos 21. Otra, claro. La otra forma que era. Ya tiene, ¿no? En vez de pasar de 9 para acá, pasar de 30, me queda menos B, igual a 1, menos 30. Claro, así me dio a mí. Sí, es lo mismo, o sea, vamos por el reemplazado acá, ya sabemos que menos B es igual a menos B. Entonces borraríamos acá menos B, pondríamos menos B, es lo mismo. Porque pongamos que yo quería reemplazar esto, lo que tengo acá. Entonces yo al B lo reemplazo con 31. Pongo el B. ¿No es lo mismo? Claro, es lo mismo. ¿Entendió? ¿Alguien quiere que explique alguna parte? Ahí en el chat dicen que le dio menos 29. A ver, por un pi me dio menos. Por ejemplo, yo acá me estaba confundiendo el signo y también me estaba dando menos 29. Pero quedaría más uno, ¿qué no? Me hubiese confundido acá. Sí, no sé cómo me quedó, pero para sacarnos la duda, lo hagamos por un fin y por lo de poner. Por fin, ya está el 2, 4. Pongo un término independiente de 2, que sería 3 positivo. Entonces lo bajo 2, 2 por 3, 6, 4 por 6, 10, 10 por 10. Y pensando que no se podría hacer por un fin, ¿sí? Porque acuérdense que el fin nosotros tenemos que tener el resto igual a 0. Pero creo que era así, digamos, ¿no? Yo me olvido de la teoría, simplemente. 10 por 3, 10 por 3, 30. Bueno, acá me quedaría menos de 30. Sería igual a menos 1. A ver. 3. Sería. A ver, paso 30 positivo para este lado, me queda 30. Llevo lo mismo, o sea, menos B va a ser igual a menos positivo. Nada más que tengo esa duda que te acabo de decir, o sea, me está diciendo que el resto es menos 1 y en teoría es Ruffini. Creo que aplicamos cuando la división es exacta, o sea, que acá tiene que ser igual a 0. Creo que por eso no tendríamos que aplicar los finales. Veo, ¿no? Perdida de estar ahí. Pasemos al 3.
3 dice factorial. Tenemos u cuadrado con un tercio de x más 1 sobre 27. Pero acá no, porque esto, bueno, para que no me escucharon, pero estuve haciendo el ejercicio anoche. La verdad es que me costó hacer, o sea, no lo hice, pero para factoría me acuerdo que hacía una forma y después me daba cuenta que llegaba a salir cosas, después hice otra, hasta que me dio algo más por él. Acá creo que lo que había hecho yo era ver. Había dicho dos caminos, no me acuerdo cuál era el correcto. Uno era tomar a x3, de x elevado a 3 y 1 sobre 27, como para aplicarle el sexto caso. Creo que era ese caso. Bueno, a ver, acá me quedaría x1 a 1 sobre 27. Lo agrupé acá así. A cuadrado a 1 sobre 27. Ah, ya no me acordé. Creo que yo había elegido este camino y bueno, era re largo, pero llegué a un resultado que me di cuenta que cuando llegué al resultado que este simplemente era cuatrinomio cubo perfecto. A ver, alguien puede votar. Claro, sí, pues. Sí, acá era el cuatrinomio cubo perfecto. Pero yo había hecho esto, me acuerdo que resolví todo esto y después esto, y al fin y al cabo llegué a lo mismo. O sea, llegué a la expresión del simplificada del cuatrinomio cubo perfecto. Sí, nada más que me acordé y bueno, ahí está en realizar. O sea, simplemente aplico raíz cúbica acá. Ahí publica acá y encuentra la base. Ya. De raíz cúbica de 1 sobre 3. Raíz cúbica de 7 igual a 1 sobre 3. Entonces, esta sería mi base. Ahora, para encontrar los dos términos del medio, tenía que ser el triple producto del primero al cuadrado por el segundo. Esto me da igual a el cuadrado. Después el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Esto me da 1 sobre 9. Y que va con el 3, queda un tercio de, igual es lo que tengo acá, x cuadrado, un tercio de x y un tercio de x. O sea, es decir, el cuatrinomio cubo perfecto. Entonces, este es igual a, como va x, como un tercio. Este sí lo hice Reman. Yo, sí, es confuso, porque yo, ya, os digo, yo vi que estaba eligiendo otro camino y bueno, es como le dije, pueden tomar varios caminos, pueden llegar al mismo valor o pueden hacer más. Porque yo me di cuenta que era esto, que esto era así,
cuando lo terminé de hacer el otro camino que había hecho ahora, acá tengo la hoja y le mando una foto al grupo. Es este mismo ejercicio, pero lo resolví de otra forma. Pueden mirar al grupo. Ahí mando una foto, que es el mismo que he elegido otro camino, es lo que dije yo, que acá elegí aplicar este caso de factoreo con estos dos. En el medio ahí aplicarlo. Bueno, simplemente hice el factor común. Y ahí fui desarrollando. Llegué a esto. Y bueno, cuando llegué a esto dije, bueno, tiene que haber aplicado esto desde el principio, ¿no? Todo esto, bueno, bien, bien, bien. A los demás, ¿cómo les fue? ¿Aprobaron? ¿Desaprobaron? Yo aprobé hoy a la mañana, vi el mensaje. Bueno. Estaba difícil, yo lo vi, dije, compadre, tanto, sí, sí, estaba porque estaba. Sí, es confuso. Yo la verdad es que esta unidad la odiaba. Bueno, acá había hecho acá. Bueno. Diferencia de cuadrado no había. Esto pasa tampoco porque no hay potencia. Igual grado, es esto acá, pero bueno, no tenemos muy por fuerza. Ah, no tenemos potencia al cuadrado que sea exacta. Así que bueno, trinomio cuadrado perfecto tampoco era, o trinomio tampoco. Acá creo que había aplicado segundo caso. Ah, y acá yo me había demorado un montón porque primero, ahí me acuerdo, primero había separado así. Y se separé estos dos grupos, sacaba lo que tenía factor común y bueno, lo que me quedaba entre paréntesis acá no era lo mismo que acá y era como que me quedaba ahí nomás, no podía seguir avanzando. Dije no. Después busqué ordenar de otra forma, tampoco. Hasta que me di cuenta que poniendo en pista bien. Yo lo separé entre tres grupos. Yo quise aplicar el factor común por grupos, viste, y no me daba. Claro, sí. No, por ejemplo, en más y el otro en menos. ¿Cómo no? Me quedó parecido, pero un término en más y el otro en menos. No sé si tiene que ser algo ahí. Sí. Voy a salir un ratito de la clase, ¿eh? Después vuelvo a ingresar. Sí.
¿Cuál cosa? Es que ha grabado, ¿no? Estoy grabando. Dale, dale. Lo que hice yo acá fue separar en tres grupos. ¿Sabes cómo está acá? O sea, estos dos primeros términos, luego este. Y al separar este grupo, bueno, no quiero volver a escribir todo de nuevo para no perder tiempo, para no matar pizza. Para no usar toda la pizarra directamente y le separar la común acá. Entre dos términos nada más. Que sería. Bueno, para sacar el factor común entre el 4 y 8, ¿se acuerdan, no? Hay que fijar el factor de factoreo. O sea, 4, por la duda, ¿no? 4 era igual a 2 al cuadrado, el 8. Entonces era igual a 2 al cubo. Bueno, para sacar el común divisor, el común divisor, que no era lo mismo que el común denominador, acá tomábamos solamente los números comunes, en este caso el 2, y el que tenga el exponente más bajo, sería el 2 cuadrado. Entonces, igual a 4, y 4 era el común divisor. Saco el factor con 4 y de la variable sacaba el cuadrado. Entonces adentro me quedaba x menos 2. Para corroborar, bueno, hago la propia distribución. 4b cuadrado por x es 4b cuadrado. Bien, está bien. 4b cuadrado por menos 2. Bueno, menos 8 que cuadrado, ¿está bien? Bueno, después, continúo acá con estos dos. O sea, acá que el factor común entre estos dos, que era. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo. Pongo el factoreo del otro, el compongo el otro. Sería. 12 igual a 2 cuadrado por 3. Factor de 24. El 24 es igual a 2 al cubo por 3. Bueno, buscamos un común divisor que es el hijo de los números comunes. En este caso es 2. Quita acá y acá. Con el 3 también se repite. Por 3. Elegimos el exponente más chico, esta sería 2, se acabó en el 2. O sea que 2 al cuadrado por 3 es igual a 12. Entonces, sacamos factor común solamente 12, o sea, 12 positivo. A ver. Y bueno, acá para que me quede lo mismo que este, bueno, obviamente vamos visualizando, ¿no? Para que lo que nos quede entre paréntesis quede igual. Si yo saco factor común 12, no me conviene porque. Porque si no negativo me va a quedar acá en E, o sea, me va a quedar menos E, ¿sabes? Entonces directamente saco factor común menos 2. Y bueno, saco menos 12 y la B. Entonces dentro me va a quedar X menos 2, igual que acá. Corroboramos, va a ser 12B por X, menos 12B por X, menos 12XB, está bien. Menos 12B. Por menos 2, menos por menos es más, ¿está bien? 12 por 2 es 24, 0, ¿está bien? Bueno, ahora vamos con la última parte. Sería un más. Factoreo estos dos de la misma forma que acá. Luego lo hago, sea 9. 9 factorizando, ya sabemos que es igual a 3 al cuadrado. 18 factorizando. Ya 2. 18 es igual a 2. Por 3 al cuadrado. Lo único que tenemos en común es 3 al cuadrado. El único exponente es 3 al cuadrado y sería igual a 9.
sea, tiene que tocar como una acá, la parte numérica y 9. Y nada más porque la x solamente está acá. Entonces adentro me queda x menos 2. 9 por x, 9x y 9 por menos 2. Bueno, ahí, como les dije, yo no lo saqué esto así de uno. Yo probé de una forma, o sea, probé, como les dije primero, separando de a tres, o sea, un grupo de tres y otro grupo de tres, y me dio cualquier cosa. Fui mezclando, y bueno, hasta que encontré este camino, digamos. Me quedó tres términos, este, este y este. Y en cada término tengo algo en común, que es x menos 2, entonces se lo saco afuera. Saco ese factor común x menos 2. Y entonces, por aquí adentro, los términos que quedan sería 4b cuadrado menos 2b más 9. Bueno, y acá, lo voy a ver el chat, a ver si me escriben y yo lo leo. El viernes ya la recupero. No, todavía no dijo cuándo recuperamos. En teoría, creo que la norma dice que como mínimo tiene que tener una semana de tiempo para recuperar todo. Es igual, también depende del trato del alumno. Bueno, acá más fácil de poder ver si es que se puede el binomio cuadrado perfecto. Bueno, obviamente vemos si se puede o no, o sea, si como la raíz a raíz cuadrada, a 4 cuadrados sobre la raíz cuadrada de 9 igual a 3. Y ahora hacemos el doble producto con el primero y con el segundo, que queda igual a 2 por 2, 4 por 3, 12, 3. Acá me ha dado 2b positivo y acá tengo negativo. Acá creo que, bueno, en este caso, creo que es como que debemos asignar lo negativo a un método, porque, por ejemplo, hacemos 3 al cuadrado, que es igual a 9. Tanto el 3 positivo como el 3 negativo puede ser igual a 9. Por eso cuando hacemos raíz cuadrada de 9, puedo poner como más o menos 3. Entonces, si quiero, o sea, por conveniencia puedo asociar un negativo al 3. Pero no sea tan... Bueno, acá sí me daría 2 por 3 menos 6, por 2, menos 12. Entonces, bueno, esto lo expreso como el binomio cuadrado perfecto, sería 2b. Lo que sí, igual tengo mi duda, yo si es menos más. Bueno, una forma de hacerlo es volviendo a resolver esto para poder lograr sin quedar un
doble por doble, va a ser doble por lado. Doble por menos tres, va a ser menos tres doble. Menos tres por doble. Menos tres por menos tres. Cuatro más. Nueve. Ah, sí, mira. Cuadrado, pero cuadrado y menos 6b va a ser menos 2c. Menos 12b, 9. Ah, entonces está bien aquí. Porque lo resolví y vuelvo a lo mismo. Bueno, entonces finalmente me quedaría x menos 2 por este binomio cuadrado perfecto. No sé si alguno lo hizo. ¿Alguno le salió? Ese también lo hice mal. A mí me, o sea, me dio lo de arriba, pero no seguí haciendo el de abajo. El que te da, el, ¿cómo es? Claro, de última, si lo dejaste acá, no sé si el profe se valora medio punto, ¿no? Pero, o sea, no sé cómo evalúa el profe Mónica ahora, ¿no? Pero bueno, yo lo hice así, creo que está bien ahí. Bueno, o sea, no, no es que hice una locura. Pero no, no, yo estoy seguro que está bien. Bueno. Cualquier cosa, si alguien quiere que vuelva a quitar una parte en la lista. Esta era la de miércoles. Igual yo mandé la foto del grupo, así que están ahí cualquier cosa. Si alguien, bueno, estaba copiando, perdón, no me di cuenta. Está la foto en el grupo. El ejercicio es 4A. Acá. En este caso no hay, porque no hay ninguna potencia de las dos potencias que sean de igual grado. Bueno, en quinto caso tampoco, porque no hay ninguna diferencia de los cuadrados. Tengo cuatro términos, o sea, que sea un cuatrinomio cubo perfecto, tampoco puede ser posible, porque no, acá no le puedo aplicar raíz cúbica, ni acá tampoco, y acá mucho menos. Que eso lo descarto. Bueno, trinomio cuadrado perfecto, tampoco, no puedo aplicar raíz cuadrada acá. Ni acá, ni acá, ni acá.
O sea, lo que nos queda es hacer factor común o factor por grupo. Creo que es factor por grupo. Este también me había demorado, ¿sí? Porque yo primero creo que había sacado. A ver. Ahí me demora tanto, pero sé que acá, si aplico factor por grupo, se separa el color. Ahora sí lo voy a volver a escribir para que quede más presentable. La 4 a cubo, 2 a cuadrado, paro acá más el otro grupo. Va a ser más chiquito el otro grupo, ¿cierto? Acá lo que hice, bueno, saqué el factor común de ponerte la parte numeral, que ya te dije cómo era, te tienes que factorizar 4 y 2, y ver cuáles son los factores comunes. Bueno, en este caso, el divisor, el común divisor entre 4 y el 2, sería el 2. Bueno, entre la parte literal, saco el factor común al cuadrado. Entonces, dentro me quedaría 2a menos 1. Bueno, corroboro 2 al cuadrado por 2a. 2 por 2 es 4 y al cuadrado por a y al cubo está bien. Ahora 2 al cuadrado por el 1 va a ser menos 2 al cuadrado, está bien. Ahora vamos al grupo. Saco por el común. El 3. Por la duda, me llamo. Claro. Tengo que descomponer todos los números, que sería 6. Descompongo que era él. O sea, 6 es igual a 2 por 3. Pues si descompongo el 3, va a ser, o sea, 3 es igual a 3. ¿Cuáles son los números comunes? El 3. Entonces, el común divisor va a ser 3. Bueno, 6 dividido entre 2. 6 dividido entre 1. Y bueno, acá nos quedan dos términos, este y este, y tenemos en común lo que está en la pared. Lo saco afuera, queda 2a menos 1, más 2 al cuadrado, por 3. Y de acá, bueno, más no se puede hacer, es lo que es lo más simplificado que puede estar, pero yo no, ¿eh? Y acá no podemos hacer nada, y acá, bueno, mucho menos. O sea que esto quedaría así. No sé si alguien le salió algo similar o no. A ver si... A mí me quedó igual, pero otra vez. Otra vez me quedó 2A menos 1. Y 2A más 1. Dos de esos. Sí, no sé. A ver. Creo que bajé mal un término, sí. Ah. Claro, me quedo 2 de eso y de ahí 2A a la 2 más 3. A ver, te quedó así 2A a la 2 más 3. Sí, sí. En teoría me equivoqué en el... Ay. Sí. Sí, a veces. Quizás van a ser. Depende de cómo saque el factor común acá. Por ejemplo, si yo hubiese sacado el factor común menos 3, entonces acá mi valor aquí no ha cambiado. Es decir, menos 2A
alguno, pero bueno, no, no sé, digamos, como el camino de ti. Bueno, el D era fácil, yo creo que todos lo hicieron, ¿no? El D era... X cuadrado menos X cuadrado. Ya. Era simplemente hacer la... aplica la teoría de diferencia cuadrado. Ya. Queda de X. Y era simplemente eso. Pueden aplicar un poquito caso que lo que es el diferencia de cuadrado o como cierto caso, porque recuerden que también pertenecía a cierto caso. Lo resolvían como cierto caso, se tenía que aplicar un fin. Y acá, bueno. Y base serían dos variables. Y a veces cuando tengo un número acá, creo que Rufini no sabe. Tengo un número de lo que yo considero como variable. Pero si está así, o sea, sería como tener x cuadrado menos a cuadrado, lo que me decía la teoría. O sea, si aplicaban, si hacían esto como tres cosas, que era aplicar los fines, tenían que completar acá el. ¿No? Ya. Bueno, la base sería. El término independiente es menos i, está como i positivo. Por i de i, por i de i cuadrado, el resto va a ser. Entonces, estamos tiraría de i, así. El cociente. El cociente lo multiplico con el divisor, sería x menos i. Bueno, me da idea. Bueno, como ven, es lo mismo, sea sexto caso o quinto caso, es lo mismo. Un poquito, que en el grupo mejor lo borre. ¿Qué pasa?
casa no es porque no tengo potencia de igual grado. En nuestro caso tampoco, no tengo diferencia de cuadrado. En el cuarto caso tampoco, porque no tengo un posible polinomio cubo perfecto. Ya no puedo aplicar raíz cúbica acá, y acá, y acá, creo que tampoco. Si no me puedo dar lo perfecto, el tercer caso tampoco es visible. Pero puedo buscar ahí cuadrada acá, y acá, y acá tampoco. O sea, nos quedamos con el primer caso o el segundo caso. Acá creo que María de Mono creo que puede hacer mucho. Lo más común que uno va a tender a hacer acá, creo que es la función común de los tres términos. Me quedaría un medio. ¿Ya? Entonces, el primer término va a ser 1 más. Esto va a ser 3 medio de A más menos 1 sobre 9 a cuadrado. ¿Cuál es lo mismo de siempre, no? O sea, usted como un divisor de esos tres. Obviamente acá en el numerador, bueno, el común divisor va a ser simplemente 1. Y en el denominador, entre 2, 4 y 18, el 2. Yo acá creo que me quedaba acá nomás porque no. Yo trataba de, digo, bueno, acá posiblemente pueda ser un. No me pueda dar perfecto. Pero creo que no. Este signo negativo como que me arruina ese signo negativo. Porque en teoría yo tendría que aplicar la raíz cuadrada a él. Entonces si yo aplico la raíz de menos 1 sobre 9, y la calculadora me hacía error, porque no le dije la raíz del número negativo. Claro, no, sí. Entonces, siempre acá algunos si le puedo quitar raíz, pero acá no. Ese es el tema. Porque si suponemos que esto era positivo, sí se iba a poder quitar. Porque yo hacía la raíz de esto, me iba a quedar como un tercio. Ya, bueno, la raíz de uno, como uno. Es decir, el doble producto, el primero que es un tercio, ya, por el segundo que es uno, igual a dos tercios, ya. Ah, pero no. Acá tengo tres medios. O sea. Poco, ¿verdad? No, creo que se queda así. No sé si alguno lo hizo. ¿Lo hicieron ahí? ¿Alguno? Yo lo dejé ahí. Creo que así. Sí. Porque no, como le digo, no. No se puede aplicar. Se parecía, pero no. A ver si no. Deja adentro. Y por más que sea el factor común acá de A, no lo puede hacer nada. Esto quedaría como está.
todo simplificar. De 4A, creo que era accesible dentro de todo, no, no era tan complicado como lo de la guía. Ya cuando tenías acá un x más 1, es como que ya sabes que tenés que buscar un x más 1 arriba por, para poder simplificar, que es lo que generalmente siempre pasa. Ya acá sacamos otro común, el U3, que queda x cuadrado, tengo 1, sobre x, 1. Por acá tenemos una diferencia de cuadrado. Quiero el 1, le puedo poner 1 al cuadrado y lo puedo a 1. Entonces explico que la teoría de la diferencia cuadrada nos queda de x menos 1 por x más 1 sobre x 1. Bueno, acá tengo x más 1 y x más 1, lo puedo explicar. Entonces todo esto me queda como de x menos 1. Queda ahí, bueno, o sea, no. Ah, no se puede resolver. ¿Eso lo hicieron? Sí, sí, eso me salió bien. Yo lo dejé en... O sea, distribuiste. Pesada la diferencia de cuadrado, digamos, pero no sé. ¿Por lo dejaste así? Claro. Medio punto, pero... Che, no sé por qué yo probé si casi hice todo bien. De madre, entonces. Por el casi. Si tenés una diferencia cuadrada y es resolvible, creo que lo ideal sería que lo haga, digamos. Justamente es la intención, ¿no? De simplificar el ejercicio. Bueno. Queda el último. El último, estuve dando. El que más vuelta me hizo dar. No sé si el profe erró. Sí, en la X iba una B. ¿El profe dijo eso? Sí, eso dijo. Sí, lo dijo. Yo digo, bueno, me quedo a punto para. O sea, me quedaba ideal que le precie a él y no me daba, además. Entonces, menos mal que hace. De otra manera no lo encontraba. Entonces, me puede estar. En esa X iba una vez. A ver. Ah, entonces sí lo hicieron, digamos. Porque con cambiar ese la X con el B ya todo se daba uno. Entonces eso es lo bueno, que cuando acá te da algo simple, es como que vos uno ya tiende a buscar eso. Entonces, te hace más fácil. Acá ya viendo, observando esto, ya uno puede visualizar y dice, bueno, es que tengo que separar el grupo así. Así. Está propuesto como un A en este caso. Ya. Hay que meter arriba de este, no sé. Más. Acá se puso con un 2. Vamos a tener que meter a ver, no sé. Lo vamos a hacer con un entre todos los términos, no sé. Queda.
Bueno, simplificamos todo. Es igual a 1. Sí, bueno, este estaba accesible también. Porque si el profe le dijo eso, sí. Bueno, ahora. Y otra vez, no puse que me daba 1. Y bueno, ya le pintó. Pero bueno, al mismo que estaba, no estaba fácil, fácil. Y ¿qué le dijo el profe con las otras unidades? Ya, ya fue, ¿no? No, no dijo nada. No dijo nada aún. Ahora tiene con él, no, bien. Mañana nos quedan dos clases, ¿no? Dos clases. Es que mañana en teoría tiene que ver la unidad 3. Bien, a ver. Ya sé, y bueno, día. ¿Cómo están contigo, no? ¿Fueron de la secundaria? No me gusta comenzar, digamos, un tema nuevo que el profe no haya dado. No sé qué quieras que veamos, pero. En teoría, bueno. Mi idea hoy era ver el examen, todo bien, porque ya hay media hora. Que no sé. Vamos a ver.